Bai, hasteko una primera pregunta. Ambos habéis destacado entre los factores de sistemas de innovación excelentes en el tema de la colaboración entre diferentes agentes, diferentes niveles de colaboración. Y los críticos del sistema vasco de innovación, precisamente, hablan muchas veces de falta de eficiencia en esa colaboración. ¿Cómo veis y cómo afrontáis la falta de eficiencia o la búsqueda de la eficiencia en esa colaboración multinivel que muchas veces es difícil para liderar una región innovadora y para no ser una región innovadora avanzada, sino una región innovadora líder, que es lo que nos gustaría ser también aquí en Euskadi? Well, I don't have the answer for you here, but I can just say that collaboration is like any other skill. Puedo decir que la colaboración es como cualquier otra destreza. Si no la practicamos, no vamos a ser buenos. No se puede ir de 0 a 100 de la noche a la mañana. Es imposible. Hay que empezar a un nivel pequeño y luego ir mejorando. Lo que nosotros hacemos en Innova es que no financiamos proyectos que repitan lo mismo año tras año. Porque no hay cambio. Y si no hay cambio, entonces a mí no nos importa que se hagan estos proyectos, pero nosotros no les damos dinero. Bueno, yo creo que lo que planteas tiene que ver con algo que se ha mencionado antes, que es la cultura de la innovación de un entorno, ¿no? Posiblemente hay factores que hemos pasado muy por encima aquí, que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño. Fíjate que Suecia tiene 10 millones de habitantes y tiene 7 regiones innovadoras, que Dinamarca tiene 5 millones y medio y tiene 3 regiones. Sin embargo, pues Alemania tiene 80 millones y tiene 18. Es decir, yo creo que el tamaño ayuda, ella puede... Me parece importante, hay un size, un tipo de tamaño pequeño que quizá nosotros no llegamos, o sea, 2.100.000 no es un tamaño crítico suficiente. Otra cuestión para mí también importante tiene que ver con el rol histórico de las universidades en este proceso y la relación con las empresas, que en nuestro país han sido dos mundos muy divergentes. Creo que el mundo de las políticas públicas, la orientación europea, la orientación de la investigación está ayudando a que eso converja. Es decir, que yo creo que debe saberse que hoy ni un investigador universitario, ni una empresa, ni una institución cualquiera puede investigar en lo que quiera. Puede hacerlo, pero no va a tener fondos públicos. Por lo tanto, la investigación está orientada y eso ayuda también a la colaboración, ¿no? Y luego, sí diría que quizás vamos muy deprisa, o sea, que hay un sobredimensionamiento de los indicadores. O sea, los indicadores son el momento para el que pensar. O sea, un indicador te da razones para pensar, pero no siempre razones para extraer conclusiones definitivas, ¿no? Y creo que deberíamos pensar algo más y no concluir tan deprisa, ¿no? Calderarik, erranimatzen da. Yo quería preguntar a cualquiera de los dos ponentes, uno de los objetivos de la Diputación Foral de Guipúzcoa es también que Guipúzcoa sea uno de los territorios de Europa con menor desigualdad. Y en parte el mapa de las regiones innovadoras yo creo que coincide también con el mapa de las regiones con menores tasas de desigualdad y mayores tasas de cohesión social. Entonces yo quería preguntar si existe alguna relación entre esas variables, si es posible ser un territorio innovador con altas tasas de desigualdad, si para ser, bueno, si no tiene nada que ver ambas variables, o si realmente hay una relación un poco, se retroalimentan, ¿no? Si cohesión social y baja desigualdad e innovación son dos variables que se retroalimentan una a la otra, o realmente no tienen nada que ver la una con la otra. Yo estoy completamente convencida de que son dos factores completamente asociadas y conectadas y tiene que ver con la cultura.
de cada país, de cada región, la cultura que existe. Si es una cultura que implica todo el mundo o implica solo algunos. Y si queremos tener buenos productos en el mercado, tenemos que dar un servicio a todo el mercado. Solo no nos podemos dirigirnos solamente a una parte de la población. Yo no sé si esta es una conclusión científica o no, pero es mi sentimiento. Yo llevo toda la vida trabajando en este campo y, como he dicho antes, estoy convencida de que son dos factores interrelacionados. Yo creo que no hay una relación lineal entre innovación y bienestar. Es decir, que todos los modelos Silicon Valley y otros modelos americanos prueban que eso no es así. Yo creo que el pattern sería que a mayor intervención del Estado, intervención en el sentido de políticas públicas orientadas a la innovación y favoreciendo la colaboración público-privada orientada al bienestar, en esos casos la correlación es más alta. Pero cuando digamos que la ley del mercado en innovación se impone casi con carácter exclusivo, y hay un modelo, sobre todo en Norteamérica, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos modelos comparados en tesis doctorales, etc., yo creo que la correlación es mucho más baja. No me atrevería para nada a establecer, aunque el pattern europeo y sobre todo en los países nórdicos sí da ese resultado, ¿no? Beste galdera bat. Una pregunta dirigida a Charlotte Brogen. ¿Nos podría explicar cuál es la relación que existe entre la investigación fundamental y la investigación aplicada y qué peso tiene cada una de ellas en el sistema sueco de innovación? Hace falta los dos tipos y hace falta un buen equilibrio entre los dos tipos de investigación. La investigación básica y aplicada tienen que ir de la mano. Los mejores entornos de investigación que tenemos son entornos en los cuales un día se puede hacer algo muy científico y el día siguiente los mismos investigadores pues pueden ir a hablar con la gente normal, por ejemplo. Entonces, están ahí en el mundo buscando problemas reales y luego traen estos problemas reales al entorno científico para indagar y investigarlos. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Charlotte. Quería hacer una pregunta a Charlotte en relación a la opinión que tiene ella y el vínculo que hay entre la organización del trabajo, la innovación en el puesto de trabajo y con estos buenísimos resultados que Suecia está obteniendo, sobre todo por la tradición nórdica en las reformas que se han empleado en los últimos, creo que, 20 años. Su opinión al respecto. Estoy bastante segura de que uno de los claves de nuestro éxito es una buena colaboración que tenemos entre los sindicatos y los trabajadores. Los sindicatos y los empleadores y la empresa. Hemos visto, hemos realizado muchos proyectos de investigación intentando buscar maneras de mejorar la capacidad de producción. Y en estos proyectos, las dos partes, los sindicatos y las empresas, han trabajado de forma conjunta, porque es una situación en la que todo el mundo gana. Si no podemos producir, si no tenemos un buen tejido industrial, entonces no vamos a tener futuro. Y hay, también vuelvo a estas competencias tipo soft. Todo el mundo puede ofrecer ideas. Sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que tenemos que cambiar, si no vamos a desaparecer del mapa. Y también sabemos que tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Good evening, Madame Charlotte. Buenas tardes.
Señora Charlotte, voy a intentar expresarme en inglés, aunque estoy todavía aprendiendo este idioma. Al analizar el modelo de innovación del Silicon Valley, yo creo que queda bastante claro que el Silicon Valley es como una estrella en el firmamento. Pero si miramos un mapa de California, vemos otra ciudad, San Diego. Y si vamos a la derecha, aparece otra ciudad, que es Austin, Texas. Se dice que el modelo de Silicon Valley se basa en el éxito individual, mientras el modelo de San Diego y el modelo de Austin se basa más bien en la colaboración. En las dos ciudades, la administración pública trabaja con personas individuales, con la Cámara de Comercio, y han desarrollado lo que ellos llaman el modelo de innovación colaborativa. Se puede caracterizar el sistema sueco como un modelo individual o un modelo de colaboración. Bueno, de colaboración, sin ninguna duda. Es un modelo basado en la colaboración, mucho más que en Silicon Valley. Yo creo que la fortaleza de Silicon Valley es el ecosistema que se ha creado alrededor de Stanford. Ha sido un espiral muy positivo, pero es un entorno muy duro para los que no tengan éxito. Y no creo que esto funcionaría en el sistema sueco. No funcionaría. First of all, thank both of you for. En primer lugar, muchísimas gracias a los dos por estas presentaciones tan interesantes. Yo tengo una pregunta para la señora Brogren. Creo que usted estará de acuerdo conmigo si digo que el 2016, sobre todo en el mundo político, ha sido un año de muchas sorpresas. Esperábamos algunos resultados y ocurrieron cosas completamente distintas. Y en cuanto al enfoque abierto que usted ha mencionado, parece que no estamos viendo esa conexión, esta colaboración, parece que no se están dando hoy en día en el mundo. ¿Usted cómo cree que este cambio en la política global, o en los cambios que parecen que van a venir en los años venideros, cómo estos cambios van a afectar la innovación? Y este enfoque que se basa tanto en una política muy social. Bueno, yo solo soy ingeniera, no soy politóloga, ni socióloga, ni nada por el estilo. Bueno, yo como interpreto lo que ha pasado, me parece que la gente no ha votado a favor de algo, sino han votado en contra de algo. Y les ha dado igual más o menos a qué estaban votando, porque estaban votando en contra de otra cosa. Bueno, los políticos que tenemos en Suecia, ¿qué puedo decir acerca de ellos? Bueno, he dicho que es fantástico porque tenemos estas cinco áreas que están establecidas, pero necesitamos políticos con un poco más de visión, con un poquito más que estén más preocupados por los problemas reales. Suecia tiene muchos inmigrantes. En el 2014-2015 llegaron muchísimas personas y a los políticos les costó demasiado reaccionar. Estaban hablando de las cosas en vez de realmente estar ahí buscando soluciones reales. Y he visto que hoy en día tenemos una sociedad mucho más segregada en comparación con la sociedad que tuvimos hace dos años. Pero bueno, eso es verdad en todo el mundo, pero yo tampoco tengo la solución. Beste galderarik, algo. Bueno, uno de los temas o de los retos que queremos convertir
en este territorio en oportunidad es el reto del envejecimiento. Hablabas tú antes de convertir los retos en oportunidades. ¿Cómo estáis afrontando esta realidad? Brevemente, algo has mencionado antes, desde la innovación en vuestro país, en Suecia. Bueno, les echamos todos y les mandamos todos a Noruega. No, es broma, no, es broma. We have a lot of projects that are tenemos very much muchos in the same direction proyectos que son bastante earlier. Parecidos a los proyectos que he visto que están en marcha aquí, pero no tenemos really este enfoque holístico, ese I mean, enfoque holístico en el thing, cual it's, nosotros it's miramos things. Y abordamos el tema desde muchas perspectivas, porque hay muchas perspectivas a tener en cuenta en el problema del envejecimiento. Yo ahora lo que voy a hacer es ir a casa a buscar conexiones entre lo que ustedes están haciendo aquí y lo que estamos haciendo en Suecia, porque tenemos el mismo problema, el mismo reto, la misma oportunidad, y estamos intentando utilizar diferentes tecnologías para que las personas puedan permanecer en sus casas durante más tiempo, con una buena calidad de vida, con cuidados de buena calidad en casa, también nutrición, la comida, desde una perspectiva distinta para las personas mayores, buscar diferentes métodos de proporcionar apoyo a través de la robótica, muchas cosas que yo ya he visto que se están haciendo aquí. Entonces vamos a intentar a unir fuerzas en el futuro. Galderarik, ya bukatzen joateko. Bueno, badakit ezin dela eskatu errez eta magikorik eta alakorik, gaina ikusi delako hainbeste faktore dituzten realitate eta sistemak eta daudela. Baina hemen aprobetxatuz, lurraldeko agente importante daudela, bai sektore publikokoak, pribatukoak, unibertsitatekoak, baita ere zentro teknologikoetakoak, berrikuntza arloan dabiltzanak eta, ez dakit, intuizioak, esperientziak esan da, biontza galdera, ematen ari diren pauso ez aparte, nondik, nun jarri beharko litzateke indar gehiena, batek gure sistemaren ezagutzatik, zertan jarri beharko genuke lehentasuna egiten ari den guztia kontuan hartuta, eta baita ere Suediako esperientziatik, eta bueno, bisita honetan ikusi ahal izan duzunagatik, azken gomendio edo hausnarketa moduan, zertan lehentasuna jarri beharko genuke aurre ikusita hemen gabiltzana. Or both. Pues una vez más, solo llevo aquí unas cuantas horas, tampoco puedo contestar con mucho detalle. He visto el plan estratégico, me lo han explicado, me han contado lo que ustedes están intentando conseguir y a mí me parece que van por el buen camino. Usted ha mencionado los KPIs, los indicadores, y está muy bien tener esos indicadores, pero se pueden convertir en algo malo si te dejas controlar por ellos. Hay que interpretar los indicadores como una indicación de que van en la dirección correcta. Tampoco hay que centrarse demasiado en los indicadores, porque muchas veces perdemos la visión de hacia dónde nos vamos. Hacia dónde vamos. Entonces, para mí, yo desde luego tengo una impresión muy positiva de lo que están haciendo aquí. Bueno, no, muy rápido. Yo desde luego tengo una mirada a esta cuestión, lógicamente, desde mi ámbito, que es el ámbito social, ¿no? Y yo creo que posiblemente, la innovación tecnológica ha sido el motor, claramente, ¿no? De los procesos de innovación en el mundo, pero en este momento los problemas de la sociedad son esencialmente sociales. Y posiblemente desde la mirada social nos tiene que ayudar. Hay un problema que es la intangibilidad, el policy maker necesita resultados, lo social tiene una tangibilidad baja, pero la mirada social va a ser una mirada muy importante en el futuro para comprender el gap que tenemos entre nuestras capacidades potenciales y nuestras capacidades realizadas y para entender cómo tenemos que orientar un nuevo sistema de relaciones, por supuesto, desde la colaboración y con un foco muy claro. Yo creo que este sí es un problema de base, que es cuál es la opción, o sea, la innovación para qué. Y creo que la respuesta es la innovación para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Y eso es un aspecto fundamentalmente social, y creo que esto no hay que olvidarlo.
zagit, inork azkeneko galderarik itxik egin nahi duen, bestela, bueno, eskerrak emanez, bai, Charlotti eta Alfonso Unzetari, gaurko beraien azalpenengatik, solasaldi honengatik, bakar-bakarri eta zuei noski etortzeagatik, eta gogoratu, bueno, ba, etorkizuna eraikitzen barruan, nazioarteratze sarean, egiteari den topaketa lanen inguruan, gaurkoa izan dela lehen jardunaldia, batez ere berrikuntzaren, eta bueno, egunean zehar ba, zahartzaroaren erronkei begirakoa, eta aurrerantzean ere egongo dira ba, topaketa gehiago, espero hemen ikustea, eta bitartean ba, bakoitzak bere arloan ba, jarra izala berritzen eta jarrera horrekin ba, etorkizuna eraikitzen. Eskerrik asko bioi.